nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanitos, sean bienvenidos a esta celebración. Salud por nuestro hermano Hugo Castro, ahora que lo acompañamos en sus 50 años de vida. Y vamos a pedir a través de estos sagrados misterios que el Señor lo siga acompañando a él, con salud física y espiritual, y siempre con el cariño de su esposa y de sus hijos. Esta celebración está ofrecida por su esposa e hijos. Con estas intenciones, hermanos, damos inicio a nuestra celebración. Y para continuar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores delante de Dios y pidámosle perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, que has guiado a la Santa Virgen Teresa Cornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos a ejemplo suyo servir a Cristo en el prójimo para ser testimonio de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y nos preparamos para... El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio. ¿Te sobra el tiempo? No. Habrás querido acompañarlo porque la amistad, el cariño, recuerdas cuando te ayudó o tú lo ayudaste. Entonces, hay ahí un aprecio especial. Y te acompaño, entonces. Son 50 años, una fecha especial. Tu esposa ha pedido esta celebración. Yo también estoy aquí. Desde nuestra fe lo acompañamos en estas oraciones, pero también porque está el cariño. Y ese cariño nos viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, Hugo. Y si Dios es amor y nosotros venimos de Dios, también nosotros somos amor. Nosotros también somos cariño. Así como Jesús acariciaba a los niños. Así como la Virgen María abrazaba a su hijo a pesar del sufrimiento y cuando lo maltrataron, estuvo ahí. Entonces nosotros también somos ese cariño. La familia que está unida. Ahí está el cariño de Dios. Y están unidos por ese amor. ¿Ustedes son casados ya por iglesia? Sí. Civil nomás. ¿Y Hugo qué pasa? ¿Cuándo? Ay, sí, en serio. Mira, te está firmando.
¿Cuándo? Más o menos. Ya pronto, ¿no? Piensen, ¿no? Conversen. Para que Dios bendiga la unión familiar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro hijos. ¿Dónde están? Uno, dos, tres y cuatro. Dos mujercitas, dos varoncitos. Ya, mira, pues, qué bonita. Mayores. El caballero está acá. Busquen que Dios bendiga el hogar, ¿ya? Que Dios bendiga la unión, para que los tengan así juntos. ¿Cuántos años de pareja ya? Casados por civil. 15 años ya. ¿Cuántos años tienes tú? 15 años, ya, exacto, 15 años. Pero juntos ya un poquito más, 16, 17 de repente. Rey, ¿no? Ya es hora, ya maíto. Ya, que digan, Señor, bendice mi unión. No, están juntos, ¿cuántos años? Hoy en día las parejas les cuesta convivir, estar un año, dos años. Ustedes ya llevan más de 15. Entonces, denle esa alegría a los hijos. Así como la casa se está construyendo sólida, la familia, el hogar, también se construye sólida. De manera que busquen entonces que Dios bendiga a la familia, ¿ya? Entonces es importante la unión. La unión es fundamental. Se haga realidad, ¿ya? Para que Dios bendiga no solo la casa, sino también a la familia. Haya más unión, haya más comprensión, haya más respeto, haya más cariño. Para aquí, para atrás. Que así sea. Se ponen de pie y vamos a hacer nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, por nuestra Santa Madre Iglesia, que lleve el anuncio de tu palabra, sobre todo en las zonas más pobres de nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, también por nuestro Obispo, Monseñor Pedro, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, los guíes y acompañes en su labor apostólica. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Te encomendamos la salud de nuestro hermano Hugo Castro, que hoy cumple 50 años. Cuídalo, protégelo, Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga a su esposa y a sus hijos que ofrecen esta celebración, y para que en la familia nunca falte ni el pan ni el trabajo de cada día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Todas estas intenciones y las que guardamos en el corazón, te las ofrecemos a ti, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre esté la paz. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Bueno, y de esta manera estamos iniciando esta parte social del cumpleaños. Los 50 años que hoy día cumple. Hugo Castro. Y por el encargo de la familia. Yo ya está celebrando con él
con todo el cariño y el aprecio que le tienen. Ya la familia se está haciendo presente con su aprecio, con su cariño. Y para cada uno de ellos también los agradecimientos en nombre de Hugo y de su esposa por participar de estos 50 años que él está cumpliendo con la bendición de Dios, lleno de salud, él y toda su familia. Primeramente agradecer a Dios, ¿no?, que estemos acá juntos, la familia, yo, mi esposo, mis hijos y las amistades, los vecinos, mis hermanos, mis cuñadas. De repente todo esto ha sido improviso, pues, no estaba programado, una sorpresa. Vamos a servirnos por el cumpleaños de por 50 años de... De mi papá. Muchas gracias. Vencia, sorpresa, humildemente, y me gusta que pase este día y continuar nuestra vida. Y antes, agradecerle a todos los presentes, familia, vecinos, amistades. Me siento contento. Gracias a nuestro Señor, que tengo un año más de vida, pues, contento, y seguir esta costumbre humildemente. Muchas gracias. A la salud con todos. Salud. A la salud de Hugo. Salud. Primera dama, de boca a boca, al vasito, pues los dos. No, ese no es matrimonio, así no va a ser. Está bien, está bien. Un saco y voltea, tío. Está muy grande, ¿no? Se está para pasar en 10 tiempos. Eso sí es especial para ti. Quiero acotar algo a eso, a este brindis. Como dice, ¿no?, una vez más dando gracias a Dios y pidiéndole a Dios y a mi madre que está en el cielo. Sé que ella en este momento está intercediendo ante nuestro Señor para que su hijo siga con salud. Su hijo, sus hijos, todos. Y así bendecir más, una vez más, a esta familia para que siga unida. Nada más, Hugo, decirte que ya llegaste a los 50 años, gracias a Dios, pero tienes a tu esposa, a tus hijos, en quien te puedes apoyar, y nos tienes a nosotros. Y tenemos a nuestra madre en nuestro corazón, que nunca vamos a poder olvidar a ella. Por más no esté, pero en nuestra mente, en nuestros corazones, siempre ella está. Yo sé que en este momento ella está mirando o oyendo lo que nosotros estamos haciendo o estamos hablando. Nada más, Hugo, te deseo un feliz día y esperar que, pues, a ver si llegas a la edad del papá siquiera. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Mi papá ha cumplido 84. Son peticiones armoniosas, animosas, hasta me pueden decir ya más de 150 años. Es un ánimo, es una alegría y contento. Muchas gracias, gracias. Ahora vamos a cantar el Happy Verde, ¿no? ¡Pongo! ¡Ya! ¡Happy Verde! Feliz.
necesita concentración total.